tierras para vivir. Una siembra de casillas, brote de vigor en resistencia. 2.500 familias expulsadas de los techos que solían albergar el trajín de cada día de la gente humilde, esa que el laburo no alcanza para el pan. Entonces, fogón, lonas y alambres en medio del frío, el mate con pancito. Con plena lluvia chapotean una esperanza. Doña Cesaria es abuela de 19 pibes. Ella desde el primer día acá. Primero los saludo. En primer lugar, saludo a los compañeros y compas y compas. Les saludo y que esta lucha que está, la verdad, necesitan por los niños adultos que están luchando. No es que lo que están diciendo que están robando. No lo crean en la gente que lo que hablan. Lo que están hablando mentiras, no crean lo que están verdad, crean. Señores autoridades, por favor, por estos niños que están luchando, están sufriendo en el frío, en el agua, en hambre, todo está sufriendo. Señor intendente, señor presidente, te ruego con el amor de Dios que haya paz y no haya que peleas, que no haya nada, Señor. Y eso sería. Y gracias. Se juntan mujeres en ronda, se miran y reconocen. Flores guerreras que quieren echar acá su raíz. ¿Cómo crecen de enredadera con un cerco de botas con chapa? Denua, Rubén y su hijita Leia enseñan a cada pibe a compartir el jugo. Bien se sabe que sin agua ni dulce, la niñada marchita de amargura que no le corresponde. En este barrio Unión hay todo el tiempo aire de trabajo. Bancar una toma es laburar día y noche para cuidar de los retoños y que en algún momento les sea retribuido con el mejor de los frutos, el derecho de un hogar. No hay tiempo para la vagancia. Eso lo dicen quienes repiten la lata de los que no conocen la verdad de cómo se pisa tierra acá. Y lo dijo Flor junto a su marido Almeirio, Valentina y Solange, hija y nieta. Le pedimos al intendente, por favor, que nos ayude, que no tenemos dónde vivir. Yo les pido por mis nietos, por mis hijos, porque pagamos mucho el alquiler. Y es mentira que dice que no hay desalojo. Sí que hay desalojo. No les interesa nada. Lo que hablan en la tele es mucha mentira. Dicen que acá viven puros delincuentes. Esa es una gran mentira. La gente que tiene no conoce. No conoce cómo es acá. Nosotros pisamos tierra, pasamos hambre. Pero sin embargo estamos luchando acá. Nada más eso. Que nos ayuden, por favor. A ver si podemos tener un pedacito de tierra. Y si nos quieren cobrar, pagamos, aunque sea... Que nos hagan las cuotas, pero no tenemos a dónde ir, la verdad no tenemos a dónde ir. La rosca, la interna, la burocracia, la mierda, fuerzas oscuras que solo destierran. No escuchan, no ven, lo único que buscan es guita para roer. Pero acá hay solidaridad germinando por todos lados. El pueblo se organiza y en 100 hectáreas se encuentra para cada familia un lugar por igual. Acá la fuerza, la gente plantada, la olla compartida, la alegría de luchar. No hay desmonte que valga contra la semilla de la dignidad.